Salmono fue el arquitecto de la casa de Gabriel García Márquez en Cartagena. Tuve mucho interés en quién estaba comisionado a diseñar la casa de Gabriel García Márquez. Entonces, claro, descubrí Salmona y un poquito de su trabajo y estaba muy encantada con la obra, sí, su estilo. Reseñé, pero fue muy difícil buscar traducciones y más información de él, pero siempre me inspiré mucho. Y entonces, que 4 años después, cuando he visto la oportunidad de la beca por Rogelio Samona, yo pensaba que fue como un tipo sueño tuve en mí misma a investigar más y dale, estoy aquí ahora, ¿no? Yo decía, yo solo hice una obra en toda mi vida. Y es cierto, era una que se iba desarrollando y se iba desarrollando y se iba desarrollando y se iba enriqueciendo, pero era la misma. Y si uno ve a lo largo de su obra, puede percibir perfectamente ese hilo conductor que lo llevó a lo largo de toda su vida a ir explorando y explorando. En toda la arquitectura de Salmón hay un doble juego, que es, por decirlo así, la precisión por un lado y lo imprevisible por el otro. Entonces, Rogelio era estrictamente riguroso con la geometría, pero rodea esa geometría de elementos que parecen caprichosos o que surgen, que son aleatorios, que son improvisados, que no obedecen a una razón clara. América Latina es así. Cuando él dice que hay que suscitar emoción, que hay que suscitar encanto, se refiere a esa remembranza de situaciones vitales en las que eso se potencia. Le preguntaban cuál es su mejor obra. Él decía, aquí estoy por hacerlo. No, o sea, eso que mostraba que su búsqueda no paraba o no quedaba satisfecho con una cosa, sino que siempre esa búsqueda de la excelencia, esa búsqueda de poder dar más. Y ha sido bonito no solo por la concreción de una idea o la definición de esa riqueza espacial, sino porque también a través de eso se ha hecho escuela. Entonces, hacer buena arquitectura es un factor de formación fundamental para la evolución. Y eso le ha hecho un favor muy grande a la arquitectura colombiana. Hubiera un respeto básico por ese conocimiento que tienen los arquitectos, que nunca sabemos bien en qué consiste, pero que tiene ese je ne sais quoi que lo distingue de la construcción. Entonces, hay una economía ahí. Y a la vez una economía con dignidad. Tú das una cosa digna. Y yo creo que ese es uno de los legados fundamentales de Rogelio. Rogelio tenía mucha visión de la sociedad, que dio una visión positiva por la sociedad, una sociedad democrática, colectiva, compartida, abierta. Y por eso su legado de la arquitectura que existe hoy es importante porque podemos aprender mucho en esta visión que tenía por el futuro.